muchos países alrededor del mundo se han comprometido a avanzar hacia la cobertura universal de salud. La CUS, que implica prestar todos los servicios de salud que la gente requiere con calidad y sin causar penurias financieras. Pero estamos aún lejos de alcanzar esa meta. Millones de personas tienen grandes dificultades para acceder a los servicios de salud prometidos por sus gobiernos o enfrentan serios problemas financieros para obtener los servicios y las medicinas que necesitan. Estas situaciones ocurren no solo por falta de recursos para la salud, sino por grandes ineficiencias en el gasto del sector, y se estima que cerca del 40% de los recursos se desperdician por esta razón. ¿Te imaginas qué podría lograrse si se disminuyen esas ineficiencias? El curso masivo abierto en línea, ¿qué financiar en salud y a qué precio?, aborda este desafío. De la mano de los mejores especialistas del mundo en priorización explícita en salud, planes de beneficios y herramientas de regulación de precios de medicamentos, quienes, desde múltiples perspectivas y experiencias, te ayudarán a tomar decisiones informadas de cobertura de salud y de regulación de precios de medicamentos, contribuyendo para ayudar a los países a avanzar hacia la CUS y lograr más salud para la población. Te invitamos a registrarte para participar en este MOOC. A todos, muy buenas tardes, a todos y todas. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Pamela Góngora y soy asociada senior en salud del BID. To our English-speaking audience, we have enabled simultaneous interpretation, which you can access by clicking the globe icon at the bottom of the screen. El video que acaban de ver es sobre nuestro curso gratuito, uno de varios, está vinculado justamente con el tema que tratamos hoy, qué financiar en salud y a qué precio. El curso trata sobre priorización explícita en salud y estrategias para lograr precios más accesibles para los medicamentos y cuenta con profesores internacionales de primer nivel. Así que aquellos que todavía no se han inscrito o no lo han tomado, los invitamos a hacerlo. No duden en registrarse. Hoy vamos a compartir con ustedes los resultados de un estudio realizado sobre un tema muy importante para los sistemas de salud de la región: la compra eficiente de medicamentos y su impacto, no solamente en salud, sino en distintas variables macroeconómicas claves para los países. El estudio, así como este webinar, son resultado de un esfuerzo conjunto entre tres instituciones que participaron en el desarrollo de la investigación: el BID, el Banco de la República de Colombia y la Universidad de AFIT. El estudio estará disponible oficialmente en el mes de noviembre y les enviaremos los enlaces directamente a sus correos cuando esté publicado. En esta sesión tendremos la siguiente dinámica. Vamos a empezar con una entrevista con los autores principales del estudio: José Luis Ortiz Hoyos, Jesús Botero García y Oscar Ávila Montealegre, realizada por mi colega Laura Hills Álvarez, economista país de Colombia en el BID. Luego vamos a escuchar unas breves reflexiones de Claudia Vaca, experta en formulación de política pública en medicamentos. Y al final, dependiendo del tiempo, ojalá lo tengamos, vamos a realizar una breve sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes. Antes de iniciar, voy a pasar para brevemente presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Empiezo con José Luis Ortiz Hoyos. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Australia. Se ha especializado en el diseño y la implementación de políticas y proyectos en el área de la salud y protección social. Trabajó durante cerca de 8 años en el Ministerio de Salud de Colombia y en cooperación internacional y temas de migración y salud. Actualmente es especialista senior en salud y protección social del BID en Colombia. Paso ahora a Jesús Botero García, economista y académico, profesor emérito de la Universidad EAFIT, con formación en economía de la Universidad de Medellín y una especialización en política económica. Las áreas de interés de Jesús incluyen la modelación de equilibrio general, la economía de la salud y la economía del sector energético. Además, ha sido reconocido por varios premios de investigación. Oscar Ávila Montealegre es nuestro tercer panelista. Él es economista de la Universidad de Rosario, cuenta también con una maestría en economía de la misma universidad y un PhD en economía de la Universidad de Rochester en los Estados Unidos. Sus áreas de interés incluyen la economía internacional, el comercio, los ciclos económicos en economías emergentes. Cuenta con experiencia laboral en el Departamento de Planeación Nacional de Colombia, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Rochester, y actualmente trabaja en el Banco de la República de Colombia. Finalmente, Claudia Vaca, farmacéutica con maestría en farmacoepidemiología y efectividad clínica,
Ella es fundadora y directora del Centro de Pensamiento, Medicinas, Información y Poder en la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia incluye asesoría técnica de alto nivel y formulación de políticas en salud con un enfoque en el acceso de medicamentos y bioterapéuticos. Antes de comenzar con esta conversación, que espero que sea de interés de todos ustedes, nos gustaría invitarlos a que envíen las preguntas a lo largo de la presentación de nuestros invitados a través del icono que van a ver en las pantallas abajo, en el QA, preguntas y respuestas, en la parte inferior. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y paso ahora la palabra a mi colega Laura. Muchísimas gracias, Pamela. Bienvenidos a todos. Estamos encantados que puedan estar hoy con nosotros. Tenemos un panel de lujo, un tema interesantísimo. El tema de la compra eficiente de medicamentos es clave, no solo para la política pública de nuestros países, sino también para la sostenibilidad fiscal. Y tenemos que tener en cuenta y conocer mejor los efectos macroeconómicos que este tipo de políticas pueden tener a nivel del sistema entero y de nuestras economías. Hoy tenemos un equipo de lujo conformado por el Banco de la República, la Universidad de AFIT y el BID, donde vamos a explorar algunos de estos temas. Y quiero dar la bienvenida primero a mi colega José Luis Ortiz. Y quería plantearte una primera pregunta, José. Quería saber cuál es la motivación general de este estudio, qué llevó a hacer este partnership con estas organizaciones y empezar a analizar este tema. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos y todas por estar conectados en este espacio. Primero, me gustaría dar un corto contexto sobre el gasto en salud en Colombia. Colombia, para su nivel de ingresos, ha logrado invertir una parte importante de recursos en el sector salud. Supera el promedio de la región si lo vemos desde el gasto per cápita, y si lo vemos desde el gasto público en salud, también supera la media del grupo de países de ingresos medio altos. Dentro de esa inversión, el gasto en medicamentos tiene una participación importante e incluso está por encima del promedio de los países de la OCDE. Además, distintas estimaciones muestran que el gasto en salud continuará aumentando, y esto debido a múltiples factores, entre los que está la presión demográfica, la presión tecnológica y un crecimiento de las demandas sociales. Siguiente diapositiva, por favor. En este contexto, el Banco de la República, EAFIT y el BID trabajamos juntos en el estudio que conocerán hoy y que tiene tres motivaciones que están interconectadas. Primero, en un contexto de gasto creciente en salud, ¿cuáles son los efectos en el sector y a nivel macroeconómico de implementar medidas más eficientes en la compra de medicamentos? Segundo, para responder el punto anterior, las herramientas metodológicas usuales en los análisis más globales, como los modelos de equilibrio general, ¿pueden articularse con análisis sectoriales? Y tercero, una motivación que, si se quiere más de política pública, busca conectar una conversación que suele ser sectorial, como la búsqueda de eficiencias en la compra de medicamentos, con una discusión más amplia de la eficiencia del gasto público y sus efectos económicos. Muchísimas gracias, José. Muy completa la motivación. Y lleva un poco a mi siguiente pregunta. ¿Cómo funciona a nivel, sé que es muy complejo y necesitaríamos varias horas, pero ¿cómo funciona el sistema de salud en Colombia y dónde entran los medicamentos? O sea, ¿cómo entra toda esta dinámica y este racional dentro del sistema de salud y cómo funciona hoy? Gracias, Laura, por esa pregunta. En efecto, explicar el sistema nos costaría todo el tiempo de la sesión, entonces voy a pasar rápidamente por unos elementos centrales y luego les voy a hablar un poco también de eficiencia, porque estamos uniendo esos dos mundos. El sistema colombiano hoy está basado en el aseguramiento, tiene una cobertura del 99% de la población. La financiación del sistema proviene principalmente de recursos públicos, ya sean contribuciones para fiscales, impuestos generales o rentas territoriales. Para el año 2023, el gasto del sistema llegó a 82 billones de pesos, que en dólares son como 20.500 millones de dólares por año. Estos recursos son utilizados para financiar las tecnologías en salud que se incluyen en un plan de beneficios. Dentro de esas tecnologías están los medicamentos, y ese plan es establecido por el gobierno. Para la definición de estos recursos, esta gran bolsa de recursos, el gobierno establece un valor por cada persona afiliada al sistema, que se conoce como unidad de pago por capitación o UPC, y que en promedio para este año estamos hablando de $360 por persona, aunque varía según edad, sexo, residencia y otras características.
En últimas, estos recursos de los que les hablo, estos 80 billones de pesos, son acumulados en un fondo que hoy es administrado por una entidad pública que se llama ADRES. La ADRES gira el valor de las UPCs a las entidades promotoras de salud, según el número de afiliados que tienen cada una de estas entidades. Estas entidades, que se conocen como EPS en Colombia, están encargadas, entre otras cosas, de la función de compra y gestión del riesgo individual en salud en el sistema. Con estos recursos, las EPS realizan acuerdos con prestadores y proveedores para garantizar el acceso a los servicios de salud, que incluye, obviamente, el tema de los medicamentos. Finalmente, y pues esto es una característica del sistema colombiano, en Colombia también se financian tecnologías que están por fuera de este plan. Esto obedece a múltiples factores y se han usado distintas formas para tratar de reconocer estos gastos, que tampoco voy a entrar en detalle acá, pero es importante tenerlo en cuenta, porque hay tanto tecnologías dentro del plan de beneficios como por fuera de este. Siguiente diapositiva, por favor. Como les dije, también es importante hablar 2 segundos sobre el tema de eficiencia. Además del contexto del sistema, es importante hacer una corta referencia sobre qué estamos entendiendo como eficiencia en el contexto de este estudio. Como se desarrolla en la publicación del BID que están viendo en pantalla, hay tres elementos del gasto inteligente en salud: lograr la compra adecuada, lograr una compra con los mejores acuerdos posibles y lograr gastar menos en tecnologías inadecuadas. En este estudio, cuando hablamos de eficiencia en compra, nos referimos precisamente a esta optimización de acuerdos para obtener mejores precios o reducir costos administrativos. Gracias, José. Y cuando hablamos de eficiencia, ¿cómo hacemos el cálculo para determinar en cuánto se puede ahorrar en medicamentos? Perfecto. Bueno, acabo de entrar ya en los detalles del estudio. Para este estudio, nuestro enfoque principal son los medicamentos que están financiados con recursos públicos, que ya vimos antes, por el diseño del sistema de salud de Colombia es una proporción importante. En particular, analizamos las transacciones que corresponden al pago por medicamentos con recursos del sistema de salud realizadas por distintos operadores, entre ellos las EPS. Esta información la obtuvimos de un sistema de información en Colombia que se llama el SISMED, el Sistema de Información de Precios de Medicamentos. Luego de hacer este trabajo y con información del Ministerio de Salud y del INVIMA, clasificamos los medicamentos considerando dos criterios. Uno, si estaban incluidos en el plan de beneficios. Y dos, si eran medicamentos sujetos a algún tipo de regulación de control de precios. Una vez organizada la información, planteamos tres escenarios de compra eficiente. Entendía como la compra que se realiza al precio mínimo unitario registrado en un mes, ya que este es el precio más favorable cuando se compran medicamentos múltiples veces en un mes a precios distintos. En un primer escenario, asumimos que todas las compras son eficientes, es decir, todas las adquisiciones se hacen al precio mínimo. En un segundo escenario, asumimos que las compras de medicamentos regulados son las que se hacen de manera eficiente. Y en un tercero, solo las compras de medicamentos no regulados son las que se hacen de manera eficiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué encontramos? En 2023, el gasto total en salud reportado por la ADRES fue de 82.3 billones de pesos, para ser exactos. De este total, 20 billones se destinaron a medicamentos, es decir, 24.3%. Al desagregar este valor, vemos que 17.6 billones corresponden a medicamentos cubiertos por el plan de beneficios. Representan más o menos el 88% de todo el gasto. Mientras que 1.8 billones se usaron en medicamentos que están por fuera del plan de beneficios o no PBS, representando el 9.2% del total. Entonces, el ahorro potencial en cada escenario se calculó como la diferencia entre el valor total facturado en 2023 y el valor que se habría facturado si las compras se hubieran realizado de manera eficiente en cada uno de estos escenarios. Lo que ven allí son los resultados principales. En el primer escenario, donde se incluyen todos los medicamentos, se alcanzan unos ahorros potenciales de hasta un 34.5%. En el segundo escenario, relacionado con los medicamentos regulados, el ahorro llega a un 23%. Y por último, en el escenario que abarca los medicamentos no regulados, el ahorro alcanza el 11.5%. Siguiente, por favor.
Teniendo en cuenta esos resultados, para analizar los efectos macrofiscales de cada uno de estos escenarios, se utilizan dos modelos de equilibrio general que vamos a ver a continuación. El modelo de equilibrio general computable, que nos permite evaluar los efectos sobre el gasto público en el sector salud y el déficit fiscal, y el modelo de equilibrio general dinámico, que nos permitirá analizar el efecto de alternativas de financiamiento e impactos en valores como la producción, el consumo o la inversión. Con esto, Laura, resumimos un poco tanto los resultados de esta parte como la metodología. Sigo contigo. Muchísimas gracias, José. Y voy a darle la palabra ahora a nuestros colegas del Banco de la República y de AFIT, a Óscar y a Jesús. Y quería preguntarles un poquito cómo plantean estos modelos de equilibrio general. Los que somos economistas los usamos mucho, sobre todo para análisis generales de la economía. Se han usado para algunos sectores y se están usando ahora cada vez más para algunas preguntas muy sectoriales como las que tenemos acá. Les paso la palabra para que nos cuenten un poquito de cómo se plantea. Bueno, muy bien. Primero es un gusto estar aquí con ustedes y un honor haber participado en este estudio de un tema que, pues, es sin lugar a dudas crucial para el país, máximo en estos momentos en que estamos discutiendo además una reforma del sistema. En lo fundamental, pues, nosotros usamos un modelo de equilibrio general computable muy rico en detalles. Lo describo brevemente a partir del diagrama que ven ustedes ahí. Digamos que los hogares, en principio, tienen dos grandes decisiones que tomar. Unas decisiones de oferta de trabajo, que son las decisiones que están representadas ahí en las dos casillas, una que dice ofrecen trabajo no calificado y otra trabajo calificado, y toman también decisiones de consumo. El trabajo no calificado es muy importante entenderlo bien porque solo parte de ese trabajo va al sector formal y solo en consecuencia esa parte que va al sector formal contribuye. Con pagos al sistema. La parte que no va al sector formal genera pues una producción informal, aquí la tenemos entonces en la casilla naranja, y a partir de ello se genera un valor agregado informal. Lo que es el trabajo no calificado formal se une al capital y al trabajo calificado para producir valor agregado formal. Así que la economía por un lado está produciendo valor agregado informal, por otro lado está generando valor agregado formal. Ambas producciones demandan insumos intermedios y en los insumos intermedios, entonces, pues básicamente generan una producción total para el país. El modelo es cuidadoso en ver cómo se toman decisiones sobre eso y modela con mucho cuidado la decisión del consumidor acerca de si demanda un bien informal o demanda un bien formal, intentando captar muy bien cómo todas las decisiones de política pública que vayan a afectar en alguna medida la formalidad, pues tienen consecuencias también sobre el consumidor y, por supuesto, sobre las rentas finales que va a recibir el Estado después por impuestos. La producción total del modelo se discrimina entre exportaciones y ventas domésticas. Se modela con mucho cuidado, pues, el tema de las exportaciones y las ventas domésticas se aunan a las importaciones, que también se modelan con cuidado, con funciones de agregación de elasticidad constante. Y en estos entonces, pues tenemos básicamente la oferta total que el modelo pues iguala a la demanda. Y la demanda, por supuesto, está conformada por el demanda de insumos intermedios, por la inversión, por el gasto público, por el consumo. El modelo es rico en cuanto a detalles de ramas, porque pues básicamente considera las 12 ramas convencionales de dos dígitos de la clasificación de sectores de las cuentas nacionales y le pone pues específico foco al sector de salud. Tiene en consecuencia esas 13 ramas y 17 tipos de productos para discriminar algunos productos que tienen importancia especial en Colombia, el petróleo, por ejemplo, que tiene por supuesto una importancia trascendental. Y tiene 20 tipos de hogares. Es decir, el modelo clasifica toda la población colombiana por deciles y en cada decil identifica un hogar representativo rural y otro hogar representativo urbano. Importante porque muchas de las limitaciones de acceso al sistema están asociadas a hogares rurales y en consecuencia es muy importante tener detalles sobre ello para poder trabajar sobre el tema. El modelo tiene cuatro instancias de gobierno, tiene pues el Gobierno Nacional Central, tiene ADRES, que es la encargada del sistema de salud, tiene la Colpensiones para el sistema pensional y todo el resto
de las entidades públicas agrupadas en el cuarto grupo. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos con ello? Entonces intentamos, con toda la riqueza de la proyección de la economía, y simular qué va a pasar con las contribuciones y qué va a pasar con los gastos. Las contribuciones del sistema están asociadas a las recaudo que se tiene de contribuciones en las diversas ramas productivas. Así que calculamos el aporte que tiene cada rama en el trabajo formal que está contratando y los gastos, pues los proyectamos con el criterio de que identificamos cuáles son las personas que están asociadas al régimen contributivo o al régimen subsidiado. Al régimen contributivo, pues entonces vamos modelando los afiliados, modelamos cómo evoluciona la UPC del régimen contributivo, igual hacemos en el régimen subsidiado y obviamente entonces buscamos la manera de que actualicemos todas las presiones que está experimentando un sistema como el nuestro. La más importante de todas, el cambio en la pirámide poblacional, que está haciendo pues que cada vez haya una mayor participación de edades avanzadas con unos costos adicionales desde el punto de vista de salud. También los cambios que se dan en la demanda de servicio, bien sea porque hay nuevos procedimientos, nuevas tecnologías, pero también porque yo creo que el colombiano ya ha cogido o le tiene confianza al sistema y le demanda servicios. Y desagregamos de manera expresa los medicamentos en el análisis nuestro para poder entonces simular diversas trayectorias con el modelo acerca de la evolución del precio de estos medicamentos. En general, pues entonces, en síntesis, modelamos las contribuciones con una modelación rica, bien estructurada de lo que son los mercados laborales. Modelamos el gasto en prestaciones de salud, intentando simular de la mejor manera posible cómo evoluciona la población asegurada, cómo evoluciona su demanda, cómo evolucionan los costos. Y de esa manera, entonces, calculamos finalmente, que es el objetivo, pues, del ejercicio, calculamos cuáles son las transferencias que del gobierno central se necesitan para cubrir el déficit que se genera. Ese es el ejercicio, pues, en el que trabajamos. Y Laura, bueno, Óscar. Muchísimas gracias. Óscar, por favor, adelante. Perfecto, muchas, muchas gracias. Yo creo que podemos seguir a la siguiente diapositiva. Perfecto. Por el lado del modelo de equilibrio general dinámico, lo que nosotros buscamos es tratar de entender un poco los efectos macroeconómicos de distintos esquemas de financiamiento. Lo que nosotros estamos haciendo en este ejercicio es, tenemos un ahorro que va a generar, digamos, una reducción del gasto público en salud, en cierta medida, y eso lo que va a generar es que el gobierno pueda, de alguna manera, reducir algún tipo de impuesto. Entonces, ese es el objetivo. Nosotros vamos a usar el modelo para mirar cuál es el efecto macro, si yo hago ese ajuste con el impuesto al consumo, o si hago el ajuste con el impuesto al capital, o si hago el ajuste con el impuesto al trabajo. Entonces, la estructura del modelo es relativamente sencilla. Nosotros vamos a tener dos grandes hogares en este modelo. Vamos a tener un hogar que es un hogar calificado, que va a tener acceso a mercados financieros, va a ser dueño de capital, va a ofrecer un trabajo de alta productividad. Y por otro lado, vamos a tener unos hogares no calificados, que son los que están ahí en la parte de abajo. Estos hogares son un poco más restringidos en términos de acceso a los mercados financieros. Ellos no van a poder endeudarse, pero el único margen de ajuste que van a tener es trabajar o en el sector formal o en el sector informal. Claramente, los dos sectores van a tener unas diferencias en términos de productividad. El sector formal va a ser un poco más productivo que el sector informal. En una siguiente etapa, vamos a tener unas empresas que lo que van a hacer es usar todos estos factores de producción. Entonces, van a usar el capital, van a usar el trabajo calificado, el trabajo no calificado formal e informal. Y claramente, por el uso de ciertos factores, salvo el factor informal, van a pagar impuestos. Entonces ahí es donde va a entrar un poco el gobierno en cómo va a financiar ese gasto en salud, si les va a cobrar impuestos por el uso de capital o por el uso del trabajo calificado. Ahí, digamos, vamos a tener gran parte de la dinámica y de la riqueza de nuestro modelo. Vamos a tener una siguiente etapa, que lo que vamos a tener es una empresa que produce bienes finales, entonces va a agregar toda esa producción que nosotros teníamos en la etapa inicial y lo que va a producir son los bienes que se van a asignar a consumo tanto en los hogares calificados como en los hogares no calificados y se va a asignar inversión y exportaciones netas. Y aquí vamos a tener un último impuesto que va a ser el impuesto al consumo, que digamos ya no va a ser un impuesto al uso de factores de producción, sino va a ser un impuesto más por el lado de la demanda. ¿Cómo entra nuestro gobierno acá? Lo que va a hacer el gobierno es recaudar todos esos impuestos y los va a distribuir a manera de gasto en salud, tanto para los hogares calificados como los hogares no calificados.
Con esta estructura lo que nosotros hacemos es ajustar el modelo para la realidad colombiana. Entonces vamos a tomar distintos valores de la economía colombiana y vamos a tratar de que el modelo por lo menos nos replique esa foto de la economía colombiana para los últimos años. Y una vez el modelo nos replica esa foto, ya vamos a empezar con los ejercicios de la compra eficiente en medicamentos. Ese es el modelo de clima general dinámico y ya yo creo que podemos seguir a la siguiente diapositiva. Gracias. Muchísimas gracias, Óscar y Jesús. Y ya lo que estamos esperando todos, al final hay muchos sectoralistas aquí. ¿Cómo se ven los resultados? Como Jesús, primero, ¿cómo se ven los resultados con tu modelo? ¿Cómo vemos las dinámicas del gasto, asumiendo que se reinvierte todo este ahorro otra vez en el sector? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, muy bien. En general, lo primero es que el sector está, como todos sabemos, sometido a inmensas presiones. Como ven ustedes en este gráfico, en el de la izquierda, el gasto en salud como porcentaje del PIB, que en la calibración básica del mundo está en el 4,8%, va a experimentar, la línea roja pues lo revela, presiones tremendas, hasta el 7,4% en el horizonte del 2040. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, básicamente porque de una parte hay una clarísima presión demográfica que está asociada pues al envejecimiento de la población. Segundo, pues porque además hay demanda de servicios nuevos, hay nuevas tecnologías, hay un incremento importante de presiones que se derivan de ello, de la demanda de servicios y de las nuevas tecnologías. Y por supuesto porque el país está claramente comprometido con dos objetivos que en el fondo son de política pública. El primero, igualar el régimen contributivo del subsidiado, pero además mejorar el acceso, que claramente es el problema que probablemente es más preponderante en el sistema. Si todo esto se logra, pues entonces vamos a experimentar como colombianos una presión grande de porcentaje del gasto en salud, va a pasar del 4,8 al 7,4. Las líneas punteadas en rayas y la línea negra inferior muestran los beneficios que tendría una intervención inteligente en la eficiencia del gasto en cuanto a compra de medicamentos. Claramente al principio, en el primer año de la proyección, suponemos que entonces se logre implementar todas estas mejoras de eficiencia que planteó a José Luis hace un rato, y que en lo fundamental pues llevarían a un universo en el cual compremos de manera eficiente los medicamentos. Ello va a atenuar de manera importante las presiones. En el horizonte de tiempo y hacia el 2040, en lugar de tener un gasto del 7,4% del PIB, tendríamos un gasto del 6,6%. Es decir, hay un alivio tremendo a las presiones que como colombianos vamos a experimentar para tener el sistema de salud que nos soñamos. Si lo miramos en términos de demandas para el gobierno, pues bueno, básicamente en el año base, todo la diferencia que hay entre el gasto de prestaciones que se dan en salud respecto a las contribuciones que aportamos los trabajadores formales en Colombia, ese déficit tiene que ser cubierto por el gobierno central. Y es 2,7 en el origen y conforme van aumentando las presiones, llevamos al 5,4. Observen ustedes que entonces, naturalmente, las compras eficientes podrían moderar de manera muy importante el impacto que tiene estas presiones y lo volverían 4,6%. Siguiente, por favor. Esto tiene beneficios de diverso tipo. El primero es que el modelo, que es un modelo guiado por el ahorro, que considera que en largo plazo la restricción vinculante de la economía es el ahorro, pues esto libera un poquito recursos que pueden ser invertidos y que en consecuencia van a llevar a un pequeño crecimiento adicional, que es importante, pues, por supuesto, como resultado macroeconómico. Pero si uno lo pone, pues, en términos, digámosle, prácticos de aumento de presión de gasto, pues lo que ven ustedes aquí es claro, o sea, el escenario de referencia versus hoy, versus la calibración del modelo, le va a generar al país una necesidad de 2,6% del PIB mayor de recursos para poder darnos la salud que queremos y que deseamos darnos como colombianos. Si logramos volver eficiente la compra de medicamentos regulados, entonces ese 2,6 se convierte en 2,4. Si logramos además, ¿cierto? O no, alternativamente, si logramos que sean los regulados los que se compren eficientemente, pues tendríamos entonces una presión de apenas 2,1. Pero si juntamos las dos eficiencias, es decir, si compramos eficientemente medicamentos no regulados y regulados, entonces la presión se reduce al 1,8%. Esto significaría pues que
el déficit, ¿cierto? Mejora sustancialmente, mejora en punto 8. Aquí está la trayectoria para 4 años, para el primer año de arranque, para la mitad más o menos de la proyección y por supuesto para el final, en los tres escenarios que estamos contemplando, el de que compremos eficientemente todos los regulados, que compremos eficientemente los no regulados o que compremos eficientemente todos los medicamentos. Siguiente, por favor. Esto pues, puesto en términos de porcentajes, pues sería esto. Piense ustedes, arrancamos con un déficit proyectado de el 2, no, pues un déficit inicial del 2,91 y llegamos a un déficit de 5,4% en el 2040, en el escenario de referencia. Eso quiere decir que tenemos una presión adicional de 2,51. Pero digámoslo de esta manera, si compramos eficientemente los no regulados, el déficit va a ser 5,16, o sea, vamos a tener apenas 2,25% de aumento de la presión. Si son los regulados los que compramos eficientemente, va a ser 1,95, y si son todos los medicamentos, va a ser el 1,71 de presión diferencial. Si lo ponemos en términos de porcentaje, miren ustedes que esta es la cifra que me encanta decir a mí. Miren, tenemos una presión gigantesca, una presión tremenda como sociedad para darnos la salud que nos merecemos y que queremos tener. Si somos capaces de comprar eficientemente, 31,9% de la presión, la tercera parte de la presión, seríamos capaces de manejarla con compras eficientes. Yo quisiera señalar como punto fundamental el siguiente entonces. Uno tiene tres caminos posibles para enfrentar problemas de desajuste entre ingresos y gastos, como estos que están viendo aquí. Es decir, si yo voy a pasar de un déficit del 2,91 al 5,42, tengo un desajuste importante entre las contribuciones y los gastos, entre las contribuciones y los servicios de salud que quiero dar. Uno tiene tres maneras de controlar eso. O bien, aumenta las contribuciones, cosa que ojalá pase en algún momento a través de formalización. Si fuéramos capaces de formalizar más, si fuéramos capaces de integrar cada vez más mano de obra del país hacia la formalización, pues sería así. El segundo es restringir servicios, que claramente el colombiano no acepta. Los colombianos no estamos ya en la posición de aceptar esto. El tercero es ser eficientes. Y miren ustedes lo que la eficiencia solo en este rubro representa, una tercera parte del efecto que podríamos asumir a través de esto. Esa es, Laura, la conclusión fundamental del estudio. Entonces, bueno, gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y un ahorro de en torno a 0,8% del PIB sustancial con una medida como Escúchame. la compra eficiente de medicamentos, ¿verdad? Y solo estamos hablando de medicamentos, ¿no? Podemos tener muchas otras eficiencias en el sistema de salud que ahorraría. No estamos hablando que los ahorros sea algo positivo per se, pero sí de reducir esa presión fiscal y o incluso crear ganancias que se pudieran reinvertir en el sistema, ¿no? Y mejorar el sistema en sí. Y quería pasar ahora a Óscar, pero antes les animo, por favor, a todos los conectados, déjennos preguntas en el chat, les vamos a responder después, o bien en la llamada, o bien por escrito con los autores. No tengan vergüenza, por favor, adelante. Y voy a pasar a los resultados de Óscar. Y aquí planteamos algo interesante, ¿no, Óscar? Porque no solo tenemos la posibilidad dentro de la política fiscal de reinvertir o de ahorrar, ¿no? Podríamos también considerar qué hacemos con los ingresos. ¿Cómo lo ves? Exacto, muchas gracias por la introducción. Esto, la verdad, es una pregunta bien interesante, porque la política, digamos que puede generar distintos efectos fiscales. Lo que nosotros tratamos de hacer en este modelo es, vamos a tener un ahorro, digamos, en el escenario en el que se hace una compra eficiente de todos los medicamentos. Tenemos un ahorro del 8,4%. Y ese ahorro nosotros, en términos fiscales, podríamos decir varias cosas. Podríamos pagar deuda o podríamos reducir impuestos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este ejercicio es ver cuál es el efecto macro de reducir de algún impuesto. Entonces tenemos distintos, en nuestro modelo tenemos distintos instrumentos, eso es lo que vemos en el gráfico de la derecha. Vamos a jugar con tres impuestos en particular. ¿Qué pasa si el ahorro que yo genero lo hago reduciendo impuestos al consumo? Esa es nuestra barrita azul más oscura. Entonces eso generaría una disminución en puntos porcentuales de casi 0,5.
en el impuesto al consumo, es decir, pasaríamos de una tasa, no sé, del 11 al 10,5, por decir algo. Eso sí lo hacemos con impuestos al consumo. ¿Por qué el cierre en impuestos al consumo se ve chiquito? Porque en los impuestos al consumo, si uno piensa en Colombia, el consumo es cerca del 80% del PIB. Entonces, todo ese ahorro uno lo puede lograr simplemente bajando un poquitico el impuesto al consumo. Hay otras dos opciones y es una es bajando los impuestos al capital. En este caso uno requeriría de hecho generaría un aumento, una disminución más grande en el impuesto al capital. O lo otro es reduciendo los impuestos a contratar trabajo calificado, que en este incluso se ve una reducción muchísimo mayor y esto lo que sucede es porque la mayor proporción de trabajadores son trabajadores de hecho no calificados. Entonces uno requeriría una reducción mucho más grande. Claramente vamos a tener efectos proporcionales dependiendo de la política que nosotros implementemos. Si solo decidimos hacer una compra eficiente para medicamentos regulados, pues el ahorro es menor, por tanto las reducciones en impuestos van a ser menores. Si lo hacemos en no regulados, el ahorro va a ser aún menor, lo cual va a implicar unas reducciones aún más pequeñitas en el caso de impuestos. Pero lo interesante no es solo ver qué va a pasar con los impuestos, sino cuál de estas tres reducciones nos termina generando una mejor historia macro. Entonces es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Vamos a ver cuáles son los efectos macroeconómicos, por lo menos en los principales agregados de la economía, de cada una de estas tres alternativas. Entonces, aquí escogemos las tres variables que de mayor interés, digamos, en términos macro. Una va a ser el PIB. La otra va a ser la inversión y la otra va a ser el consumo. Entonces aquí la historia va a ser bien interesante porque lo que uno ve primero es la barrita azul clara, que es cuando yo decido reducir los impuestos al capital para, digamos, me ahorro la plata y lo que hago es reducir los impuestos al capital, es la que va a generar mayores ganancias en términos de producción. ¿Y esto por qué se genera en el modelo? Porque el capital termina siendo un factor esencial en el proceso productivo. Cuando se reduce ese impuesto al capital, lo que hacen las empresas es invertir mucho más y por eso nosotros vemos un aumento en esa barrita de inversión gigantesco, o pues de 1.73%, gigantesco relativo a los otros dos escenarios, y vemos al final una mayor producción. Y lo importante también es que terminamos generando unas ganancias en términos de equilibrio, deciden invertir más, ellas terminan demandando más capital, pero para producir más también incrementan la demanda de trabajo, tanto calificado como no calificado. Entonces, por lo menos este escenario nos dice, primero, en todos los casos, en los tres escenarios, vamos a tener ganancias tanto en producción como en inversión como en consumo. Sin embargo, por lo menos la mejor estrategia que nos diría acá es ese ahorro, trate de destinarlo a un impuesto que genera un mayor efecto macro, que en este caso sería el impuesto al capital. Y ya con eso, digamos, les dejo por lo menos la conclusión más grande de esta parte. Gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Entonces, lo interesante de esto, ¿verdad?, es que no solo estamos mirando estrategias de, como comentaba, de reinversión de los ahorros o de la reducción de esa presión fiscal, sino también cómo se podría eso traducir en una política fiscal por el lado del ingreso, ¿no? Que muchas veces desde el lado puramente sectorial no siempre se piensa y cuando empiezas a mirar el lado sistémico de toda la economía son posibilidades que se abren. Y ya con esto quiero pasarle la palabra a José Luis para que un poco cierre con las conclusiones del estudio y vamos a seguir con Claudia Vaca para un comentario y después abrir para preguntas. Ya hay varias preguntas, entonces muchísimas gracias a todos y sí, para los que no se han animado, por favor, está el Q&A abierto. Gracias, Laura. Antes de entrar acá en las conclusiones, se me olvidó resaltar un tema en la metodología que creo que es importante y es, hablé muy rápido que cogimos el sistema de información del país, que es el Sismed, en términos de medicamentos y hicimos ahí unos cálculos. Se lee fácil, pero eso es difícil. Digamos, hay un tema de información acá que fue muy retador en términos de organizar la información. Creo que vale la pena resaltarlo, aunque no están las conclusiones que ustedes están leyendo ahí, que son más sobre el contenido. Y agradecerle a Jesús Rodríguez y Cristian del banco que hicieron un trabajo enorme con esa base de datos. Bueno, con respecto a las conclusiones, yo resaltaría muy rápidamente cinco por ahora. Primero, la compra eficiente de medicamentos puede tener efectos macrofiscales positivos en el largo plazo. Creo que ahí hay
un espacio para profundizar. En el corto plazo hay un potencial ahorro, lo vimos con los resultados, de hasta 34.5% del gasto público en medicamentos. La compra eficiente de medicamentos podría contribuir a la financiación del déficit adicional, disminuyendo entre 10.4 y un 31.9. Hay un espacio amplio de eficiencia ahí. Y en el largo plazo hay un potencial ahorro de hasta 10.8% en el gasto público en salud, que no es para nada despreciable. Por otro lado, y para cerrar esta parte de conclusiones, el ahorro potencial permitiría una reducción de la carga tributaria sobre el capital, el consumo o sobre las contribuciones sociales, lo que aumentaría en hasta un 1.10% de la producción, 1.73% de la inversión y 0.77% del consumo, que también son resultados, a mi manera de ver, bastante relevantes. Laura, creo que eso serían como, también para animar las preguntas, como las conclusiones centrales de los resultados. Muchísimas gracias, José Luis. Entonces, como ven, los impactos no son menores, tanto en el gasto como en otras variables macroeconómicas clave. Quería agradecer a todos los participantes del estudio, está José Luis, Jesús, Óscar, que están hoy, pero también a Cristian, a Jesús, a Ligia, que no están presentando hoy, pero que son una parte importantísima de todo este esfuerzo. Y con esto le doy la palabra a Claudia Baca para unos comentarios finales. Claudia, por favor, adelante. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos, por hacer este trabajo y sobre todo por darnos un espacio para comentar su importancia. Quisiera decir que la investigación da una señal de mucho valor para las decisiones en Colombia de quienes tienen que responder los retos que de hecho este estudio plantea en términos de salud, ¿no? La presión tecnológica, los nuevos medicamentos, la presión demográfica y epidemiológica. Y sobre todo, esta señal, esta lectura que se hace a través de los resultados, a la solución de las inequidades centro-periferia, urbano-rural y otras deudas sociales, del país y que van a reflejarse también en cómo opera el sistema de salud colombiano. Estos últimos retos asociados a las inequidades son los que han llamado los autores las demandas sociales crecientes y que no son menores en el marco de las discusiones que se están dando en el país. El ejercicio que hicieron los investigadores y los resultados de los modelos que son en condiciones controladas, así como en ciencias hablamos los físicos, los modelos físicos, si no hubiera rozamiento en condiciones ideales. La verdad es que nosotros lo vemos viable, nosotros me refiero al Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder y al equipo técnico que usa los datos del SISMED durante décadas y trabajamos con esos datos. Nosotros hacemos una mirada crítica a los cálculos, revisamos la metodología y escucho hoy las conclusiones de los espacios de eficiencia que ustedes sugieren a través de estos cálculos y consideramos que es viable. Es decir, que los resultados no son locos, al contrario, son muy motivadores. Y como decía al arranque, son una señal muy importante a los decisores para que diseñen estrategias inteligentes que den espacio a mayores eficiencias para todos estos retos de los cuales estábamos hablando. Los resultados que ustedes dan se enmarcan bastante bien en el monitoreo que nosotros hemos realizado del gasto farmacéutico durante muchos años. Especialmente una investigación que terminamos hace poco que se llama Reglamentación Farmacéutica ni Atajos ni Obstáculos, que dio origen a una publicación muy reciente entre la Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento y la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia, SINFAR, en la que miramos cómo se estaba comportando el mercado farmacéutico entre 2010 y 2023 y nos dimos cuenta que Colombia triplicó ese mercado farmacéutico pasó de 6.9 billones de pesos a 24.7 billones de pesos. Y lo más relevante, que es creo que lo que todos estamos tratando de resaltar acá, es que el 67% de ese valor del mercado, cerca de 17 o más de 17 billones de pesos, que ustedes determinaron, proviene de recursos públicos, es decir, es pagado con recursos del sistema de salud colombiano y que estamos hablando de cerca del 20% del gasto en salud. Yo quisiera aquí aclarar que aun cuando los mercados farmacéuticos, por ejemplo, de Brasil, de Chile, de México, son mucho más grandes que el mercado farmacéutico colombiano,
Ninguno de ellos tiene un porcentaje tan alto en gasto público desde los sistemas de salud. Colombia, dicho en otras palabras, financia con recursos públicos a través del sistema de salud gran parte de este mercado. Y pues digamos que uno diría, bueno, está bien que esta cifra sea alta, que tengamos, digamos, un sistema que apalanca ese gasto en salud, pero uno tendría que preguntarse en qué se concentra ese gasto, es decir, en qué enfermedades, en qué población y sobre todo sobre qué medicamentos estamos hablando que se concentra ese gasto, para saber en qué se gasta esa plata y mirar si en realidad cada peso que invertimos se transforma o se representa en resultados en salud. La verdad es que gran parte del dinero del gasto farmacéutico de Colombia, ustedes ya lo dijeron, está reflejando bastante bien lo que pasa en otros lugares del mundo: diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Esto lo encontramos en los estudios que hemos hecho y el monitoreo que hemos hecho. Pero nosotros lo que llamamos la atención sobre este estudio, que consideramos que es muy valioso, es que estas son estas condiciones ideales de una compra eficiente, pero tendríamos que ir allá a las señales o al diseño de variables que permitan en ese modelo inteligente mejorar la eficiencia en el gasto en términos de la demanda. Es decir, concentrarlo en aquellos medicamentos que representan unos impactos mayores en salud, que transformen mejor el perfil epidemiológico y las condiciones de salud de la población y que además corresponda o que sobre todo busque eficiencias allí donde hay opciones genéricas, medicamentos de precios más bajos que estén disponibles en los mercados locales y latinoamericanos para lograr a su vez, digamos, mayores niveles de autonomía y menor dependencia tecnológica a la luz de lo que está sucediendo globalmente y lo que se está discutiendo globalmente, que son estos asuntos derivados propios de las pandemias y de las cuales no podemos escaparnos. Ninguno de los países, ni siquiera los de alto ingreso, lo podrían hacer. Lo que pasa en el mercado de medicamentos en Colombia es que hay mucha plata pública concentrada en medicamentos nuevos, monopólicos, que están concentrados en estas enfermedades que les estamos diciendo, con precios muy altos. En algunos casos posiblemente estamos usando poco esa oferta de genéricos o de pronto generando unas demandas sobre otros medicamentos de mayor precio que pudieran tener la misma composición y generar opciones de mejor acceso con una selección distinta. Y sobre todo, insisto, promover una competencia mayor en este segmento. Los datos que hoy ustedes presentan del BID, de este trabajo con el Banco de la República y la Universidad de Afid, pudieran evitar las ineficiencias de las cuales estamos hablando, pero sobre todo porque el sistema de salud colombiano, con todos los datos de los cuales hemos hablado hoy, tiene una gran capacidad de negociación en salud y posiblemente puede recomponer la forma como se hace ese gasto. El gobierno podría mejorar el acceso, mejorar, usar al máximo la capacidad de negociación para lograr mejores resultados en salud. Y yo creo, y este es un mensaje adicional derivado de las investigaciones que también hemos realizado al respecto en los últimos años, esa capacidad de negociación, esos espacios de ahorro y eficiencia pudieran también ponerlos alineados con el fortalecimiento del desarrollo industrial del país, tomando en cuenta la reciente política pública de reindustrialización establecida en el documento, un documento que nosotros denominamos COMPES, aprobado en diciembre del año pasado y que nos da también otras señales interesantes de reactivación económica y de potencialidad de crecimiento económico para el país, más allá incluso del sistema de salud. Así que muchas gracias por invitarme a comentar este estudio y a tomar estos resultados como una motivación grande para que sigamos luchando. Muchísimas gracias, Claudia, y el placer es nuestro tenerte hoy con nosotros aquí y la colaboración durante también estos meses que se está realizando el estudio. Muchísimas gracias por el tiempo y por tu participación. Voy a pasar entonces a un par de preguntas. Tenemos en el chat, por favor, anímense si no lo han hecho ya. Y empiezo con la primera. Creo que está José, te paso la palabra, pero también la dejo abierta a otros colegas. Si se han incluido, se han considerado aspectos de transformación tecnológica a la hora de hacer el cálculo de la eficiencia en medicamentos en este estudio.
digamos, por el lado de la identificación de los de los ahorros, digamos, la presión tecnológica es uno de los factores claves que enunciamos al principio. Lo que vimos en la revisión de la información es que hay espacios, digamos, importantes para generar eficiencias y creo que más adelante podríamos, en otro estudio que esperemos sigamos haciendo en este equipo, profundizar precisamente en esos medicamentos de alto costo de frontera tecnológica que están por fuera del plan de beneficios, que están incluidos en el estudio, pero que requerirían un análisis un poco más detallado y tener en cuenta otras herramientas, ¿no? Y no solo por ejemplo, la regulación de precios, porque muchos de estos medicamentos son monopólicos, entonces necesitaríamos otro tipo de herramientas. No sé si de pronto Oscar, Jesús, Claudia quieran agregar algo sobre esto. Tal vez yo solo tendría que decir que las estimaciones que se hicieron basados en los datos del SISMED, tanto del estudio que ustedes acaban de presentar como el monitoreo que nosotros hemos realizado durante estos años, es que si bien a veces pareciera que de ese grueso del gasto en medicamentos, 20%, los medicamentos que están en el plan de beneficios cobran un porcentaje mayor, más del 70% de ese gasto. Es cierto también que la pendiente, es decir, la aceleración del gasto público se concentra en esos medicamentos nuevos con una anotación grande y es que tenemos un nivel de incorporación muy rápido de esas innovaciones sobre el plan de beneficios. Es decir, el gasto más acelerado, que crece de manera más acelerada, justamente es este que se concentra en las innovaciones terapéuticas, los nuevos medicamentos que entran, y tendríamos que mirar modelos o estimaciones o análisis de si la intensidad de uso, es decir, en este caso la demanda, está considerando la mayor eficiencia del uso de esos medicamentos en términos de resultados en salud, o solamente los estamos incorporando por la innovación misma, sin considerar en qué pacientes y con qué características tendrían que usarse para evitar que esa aceleración termine poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. Yo aclararía simplemente, de manera pues como ya procedimental, que suponemos que se logra un control importantísimo de la eficiencia y que sin embargo siguen gravitando sobre el sistema presiones futuras, como es apenas normal que ocurra pues con todo lo que, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con nuevos medicamentos, etcétera. Entonces hacia el futuro pues siguen habiendo presiones importantes después de que uno logra hacer un ajuste inicial, que es el que está incorporando el modelo. Listo, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, un poco más relacionada, sigue siendo muy relacionada con el tema de medicamentos específicamente, y nos preguntan si la regulación de precios ha impactado la disponibilidad y variedad de medicamentos en el mercado colombiano. Bueno, tal vez ese también es un tema que tiene que ver con el monitoreo del mercado farmacéutico y de los impactos, las externalidades negativas de la regulación. Hemos hecho varios estudios entre 2012, que fue cuando se introdujo la primera regulación de precios en el país, a la fecha y no hemos encontrado una relación entre regulación y ausencia o falta de disponibilidad de medicamentos que antes estuvieran disponibles y que aquí, después de la regulación, empezaran a estar ausentes o en condiciones críticas de abastecimiento, con una excepción en particular que se asocia mucho más a la dependencia de la materia prima en el mundo. La regulación de precios en general tampoco ha desincentivado la introducción de productos nuevos. De hecho, con el BID hace algunos 8 años hicimos un trabajo para revisar las innovaciones, cuándo entraban o en qué momento entraban a diferentes países de América Latina y dada la cobertura que tiene el sistema de salud colombiano en el sistema de salud. Casi que de los primeros países en donde entran innovaciones en cáncer, en diabetes y en otras enfermedades de alto costo, justamente es Colombia. E insisto porque hay una garantía grande de cobertura de estos medicamentos con recursos del sistema de salud, así que tampoco en términos de entrada de productos se esté cambiando este ingreso. Lo que sí deberíamos estudiar a la fecha y hacer un monitoreo es qué tanto la incertidumbre sobre el espacio fiscal
y sobre los cambios en la forma como opera el sistema pudieran empezar a tener un efecto sobre esta entrada, pero estas son preguntas que más bien emergen a la luz de las discusiones actuales que se están dando. Excelente, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a una pregunta más para Óscar y Jesús. Tenemos Sonia Tarragona, nos ha preguntado sobre cómo se modela la demanda de medicamentos con las preferencias de consumidores y hogares. Los supuestos del modelo se reflejaron rápidamente. Yo sé que son dos modelos tremendamente complejos, entonces animo a Sonia que vamos a publicar este estudio en los próximos meses, que se lo lea. Y también el Banco de la República hizo un trabajo estupendo, un ESPE en salud, en el que colaboraron los equipos de Jesús y Óscar, y tienes unos anexos técnicos detalladísimos del modelo, pero por lo menos el de demanda yo creo que sí tenemos oportunidad de tratarlo aquí. Adelante, por favor. Bueno, entonces si quieres yo arranco. Por el lado de la demanda, aquí nosotros estamos pensando más por el lado de cuál es la presión de gasto público en salud, por lo menos en el modelo dinámico. No estamos, digamos que en ese sentido la demanda termina siendo un poco exógena, porque no estamos teniendo en cuenta, digamos, el perfil demográfico o las demandas que pueden venir por ese cambio mismo en la población. Sin embargo, eso es un espacio bien grande de mejora, por lo menos en el modelo que ya estamos considerando, digamos, para una futura versión. Yo digamos, lo dejaría por lo menos ahí para el caso del modelo de equilibrio general dinámico, como para no entrar en otras particularidades. Pero sí tenemos, digamos, algunos escenarios alternativos en donde para el caso de medicamentos, donde lo que se está haciendo es una política de que se sustituye un medicamento que es más costoso por uno más barato, pues eso al final no debería casi que afectar la utilidad de la gente porque él está igual recibiendo casi que el mismo bien. Entonces nosotros tenemos escenarios en los cuales cuantificamos ese ejercicio y vemos cómo el puro ahorro fiscal sin modificar, digamos, la utilidad percibida termina generando efectos macro. Entonces, por lo menos para este ejercicio en particular, creo que con esa modificación al modelo logramos capturar ciertos, digamos, dinámicas de salud. No sé, Jesús, tú. No, básicamente, pues digámosle que para lo que es propiamente hablando la evolución del sistema, aplicamos las metodologías típicas que en los estudios de suficiencia se aplican. Ya una vez que hemos escalado de nuevo, digamos, el gasto en medicamentos y todo el sistema en general queda pues en el nuevo nivel a partir de la compra eficiente, pues ya de ahí en adelante aplicamos criterios convencionales de cómo aumentan los trending de frecuencia, los trending de inflación, para que vayan entonces obligando a que se recompense la demanda, y obviamente vamos reflejando cómo la población se va envejeciendo, y entonces la ponderación de demanda de los grupos sociales, de los grupos etarios, perdón, va haciendo que la demanda aumente en general en el sistema. Es decir, hacemos pues como el ejercicio a la manera como lo haría el sistema de fijación de la UPC con los estudios de suficiencia. Gracias, Jesús. Y solo para ya la última parte de esta pregunta, ¿se supone que las compras públicas son centralizadas en el modelo o hay muchos actores que participan? ¿Cómo lo modelas? Son centralizadas. A ver, básicamente el modelo, pues naturalmente tiene ADRES que está proveyendo de recursos a las EPS y se les está poniendo a disposición implícitamente, pues un mecanismo por el cual se pueda lograr negociar mejor. Y hay una elección pública acerca de cuáles son los medicamentos que se consideran, pues, que son eficientes y costo efectivos. Entonces, pues en el fondo con recursos públicos, pero pues obviamente en el esquema actual riesgo. Tal vez solo Muchísimas para agregar gracias. ahí, Laura, o sea, Adelante, José. sí, sumando a lo que dice Jesús, digamos que se deja un poco abierto eso porque, digamos, en el diseño del sistema hay múltiples compradores, que fue lo que explicamos al principio. Eso no se está cambiando. Hay mecanismos que pueden generar eficiencias, como la compra centralizada de algunos medicamentos, que Colombia tiene experiencia en eso, pero hay otras políticas, transparencia en la información de precios, todo eso puede llevar, digamos, a generar esa eficiencia, inclusive, digamos, en un ambiente de varios compradores.
Gracias. Muchísimas gracias y ya son las 4 de la tarde, hora de DC, 3 hora de Colombia y tristemente esto es la hora de cierre del webinar. Queríamos agradecerles a todos los participantes el día de hoy, a José Luis Ortiz, Óscar Ávila, Jesús Botero y a Claudia Vaca por participar. Queríamos agradecer también a todo el equipo de Protección Social y Salud del Banco, la Red Criteria, a Pamela y los colegas que están organizando esta serie de webinars tan exitosos. Recordarles que este seminario va a estar publicado en la Red Criteria, tienen el link en el chat y el estudio será publicado en las próximas semanas, antes de final de año. Entonces, por favor, mantengan el ojo en la página de publicaciones del BID. Haremos ya el lanzamiento oficial en unas semanas. Y simplemente agradecer a todos los participantes y reconocer el trabajo conjunto del Banco de la República y EAFIT con el Banco Interamericano que han hecho posibles que estemos el día de hoy acá. Esperamos que tengan una tarde maravillosa y les esperamos pronto.